Sí, estamos muy contentos, estamos en este momento están trabajando en talleres, talleres acerca de la discapacidad visual, auditiva y motora. Sí. Bueno, en una hora más vamos a poder reunir el panel para sacar las conclusiones de estos talleres y para después cerrar con un panel final. La verdad que estamos muy contentas porque se han registrado en la participación de 9 universidades, una treintena de escuelas secundarias, instituciones que trabajan en torno a la discapacidad. Y bueno, tenemos fe de que realmente las conclusiones sean que nos identifiquen, que sean para seguir trabajando. Y bueno, si hay algo que está demostrado es que hay una fortaleza en torno no solo a los discapacitados, a los familiares, a las instituciones que nos abocamos a estos temas. ¿Cómo interactúa la universidad con el discapacitado? Bueno, la universidad tiene un área que es de servicio a la discapacidad, que es en la biblioteca, que está esta área de servicio a la discapacidad, está adapta al material que necesitan los estudiantes para poder cursar, hacer sus cursadas. La persona que está a cargo de este área es una persona ciega que primero adoptó el material para sí, es un estudiante también de esta universidad. Y bueno, el andar es desde el comienzo, desde la inscripción, porque bien empieza desde informes de inscripción, desde la secretaría, hay un área de orientación al estudiante, que bueno, se accede, está la comisión, que es la que organizó hoy la quinta jornada de discapacidad y educación superior. Y la gran pregunta que nos hacíamos en esta jornada es ¿qué hacemos cuando tenemos un estudiante con discapacidad? Porque ¿qué pasa? La mayoría de los docentes tienen este cuestionamiento. No estamos preparados para recibir estudiantes con discapacidad. Pero ¿estamos preparados para recibir pobres? ¿Y no hay pobres? Bueno, esos son planteos que todos nos hacemos y ya están un poco fuera de lugar. Porque la verdad es que toda la educación está trabajando para integrar. Y bueno, la única manera de integrar es incluir, y estamos y esto es una muestra, ¿no? La quinta jornada de discapacidad de educación superior es una muestra más. Alejandra, ¿hay muchos chicos discapacitados en la universidad aquí en General Sarmiento? Bueno, nosotros en este momento tenemos 45 estudiantes de distintas discapacidades, ciegos, sordos, motores. Y ahí justamente tenemos un desafío constante, porque si bien cada individuo es único, en torno a la discapacidad también lo son. Así que bueno, y ahí nos vamos planteando, este es un tema que, a diferencia de otras cuestiones, es transversal a toda la universidad.